más importante son las soluciones concretas. Creo que estamos hablando desde la concienciación, pero está muy bien también aportar y poder decir que tenemos soluciones concretas, un mensaje positivo, porque realmente existen soluciones para el agua regenerada, para poder hacer actuaciones que comporten mejoras en los ecosistemas marinos, en los ecosistemas terrestres. Yo creo que desde el mundo privado esa es nuestra gran aportación, las soluciones concretas, que son rentables medioambientalmente, son rentables socialmente, pero además somos capaces de hacer que sean rentables económicamente. Con estas asociaciones que estamos diciendo del mundo académico, de la administración pública, la sociedad civil y la empresa privada, somos capaces de dar soluciones para los retos que nos ofrece los cambios que vienen del cambio climático. Cataluña está ahora en muchas mejores condiciones que hace unos años a la hora de afrontar la emergencia climática desde el punto de vista del agua, de la disponibilidad de agua. El hecho de haber hecho toda una serie de inversiones en términos de desalación o de recuperación, por ejemplo, de pozos que estaban en desuso, y también la incorporación de lo que llamamos el agua nueva, la economía circular aplicada al agua, que significa apostar por la reutilización a través de los sistemas terciarios, son toda una serie de sistemas que nos permitirán en los próximos años disponer de mejor y de más calidad de agua para garantizar cualquier situación de crisis, de sequía en la que nos podamos encontrar. Se ha estado hablando durante mucho tiempo de la huella de carbono. La huella de carbono parece que es el mantra a seguir, la lucha contra la reducción de las emisiones de CO2, pero nos hemos olvidado un poquito de la huella hídrica, que es tan o más incluso importante que la huella de carbono. De hecho, van asociadas. La crisis climática nos va a afrontar a una nueva realidad, una nueva realidad en la que países y grandes ciudades que jamás se habían planteado los problemas de acceso al agua se van a ver afectadas por ello. Eso no quiere decir que los ciudadanos corramos el riesgo de abrir un día el grifo y que no salga agua, lo cual me parece una pesadilla tremenda, ¿verdad? Sino que va a haber que colaborar y unir esfuerzos para que eso siga siendo posible. A lo largo de la historia, las sociedades han tenido problemas de agua. Algunas han desaparecido por esto, otras han buscado las soluciones que en aquellos momentos eran más convenientes, normalmente de tipo tecnológico, buscando agua de otros lugares, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día esta situación ya no sirve, porque ya muchos lugares no tienen reservas y, por lo tanto, incluso lugares como, por ejemplo, España, donde teníamos nieve en el Pirineo, por ejemplo, que esto cuando se fundía llenaba los embalses y así tenías agua para el verano, pues ahora con menos nieve, se fundirá antes, entonces las reservas ya no llegarán y probablemente a finales de verano puede haber problemas de agua para muchos de los regadíos que tenemos actualmente. El problema es que esto no se reconoce y de momento pensamos a 4 años vista y nadie en España está pensando seriamente en los efectos del cambio climático. ¿Qué duda cabe que lo que es la gestión del agua, un recurso escaso y que cada vez hay que controlar más, es ya una preocupación para las organizaciones, especialmente desde hace aproximadamente 2 años. No tanto como pueda ser ahora mismo la preocupación por la emisión de CO2 y la determinación de la huella de carbono con objeto de ir a su reducción, pero las perspectivas que existen ahora mismo en función de las características que se están propiciando del cambio climático hace que cada vez más organizaciones, especialmente cuando tienen un consumo de agua relevante dentro de sus procesos, o bien para la fabricación de sus productos, estos consumos se dan en su cadena de proveedores, están analizando ya cuál puede ser la repercusión, qué vías tienen para incrementar esa eficiencia y poder dar una imagen, además, a sus grupos de interés de una empresa ambientalmente responsable. Y dentro de esta variable ambientalmente responsable, uno de los componentes, sin duda, va a ser una gestión adecuada de los consumos hídricos.
El mundo está creciendo a una velocidad enorme, en consecuencia la cantidad de alimentos que esta población demandará es terrible, va a aumentar según muchas estadísticas entre el 60 y el 80% de la demanda actual y nos encontramos que para producir alimentos necesitamos agua. El agua va a ser un recurso escaso para todo, entonces desde el sector que se dedica a producir alimentos, utilizar esta agua de una forma eficiente va a ser súper importante, a la vez que lo va a ser que la sociedad reconozca la importancia de agua en producir estos alimentos que va a requerir para su nutrición.